que qué mejor que sea la salsa, ¿verdad? Preciosa. Buen inicio de semana. Y acá de este lado tengo un excelente amigo que se llama Marco Toledo. Así es. Ay, está muy serio. Es lunes, se vale todo, ¿no? Es que no estoy serio, pero estoy preocupado porque... Te traigo un banquito. Sí, quiero un banquito. Pero no es que yo esté tan bajo, sino que también... Es que yo estoy muy alto. Sí, medio como 3 metros y luego con medio metro más de tacón. Está complicado así, pero bueno. Oye, bienvenido. Gracias, bienvenido, chef. Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy veo que nos va a cocinar algo muy fresco, algo muy de temporada, ¿no? Unos camaroncitos. Así es, vamos a hacer camarones a la mexicana. Los ingredientes, pues bueno, son muy básicos y aparte casi siempre los tenemos ahí en nuestro refrigerador. Y obviamente son camarones, pero camarones frescos. Grandes y frescos, que tengan vetas así azuladas para que... Ahí están los ingredientes. Que son bien frescos. Aceite, ajá. Cebolla, jitomate, cilantro. Yo creo que la mejor guarnición para este tipo de preparaciones es arroz blanco, ¿sí? Y obviamente, bueno, para condimentar, sal, pimienta, un poquito de limón ahí puede ser para acompañar, y perejil para adornar, ¿no? Igual también vamos a utilizar ahí un poquito de espagueti frito. Ahorita ya iremos comentando cómo lo podemos hacer para decorar. Y realmente es una preparación rápida, sencilla y con pocos ingredientes. Oye, y fácil, sí, ¿no? Sí, facilísimo, así que todos lo podemos preparar en casita. Aparte, bueno, quiero preguntar algo, chef. ¿Cómo sabemos, la otra vez estaba con esa duda de cómo sabemos cuando los camarones están bien? Porque a veces vamos al mercado y hay unos camarones que ya tienen así como naranja de arribita y otros que están totalmente como grises. ¿Cuál es la diferencia? Tienen los que son así como color naranja o que van poniéndose rosaditos, ajá, por lo regular ya están quemados por el calor o por hielo también. Ajá. Entonces esos no son frescos. Los camarones frescos tienen que estar en tonalidades grisáceas o azuladas, y eso va a ser un indicativo de calidad. Y sobre todo también olerlo y tocarlos. Cuando un camarón lo tocas y no es retráctil, o sea, no regresa, eso quiere decir que también no está fresco. Pescados y mariscos tienen que oler a mar. Cuando el pescado o el marisco huele a marisco, entonces ojo, algo pasa. Bueno, pues no sé si iniciamos o nos vamos a la pausa, chicos, chicas, a la gente que nos está viendo. Gracias de veras por acompañarnos. Recuerden los teléfonos, ¿qué número es? 6170500, extensión 57015 y 57044, para que manden saludos y a papacho. Un saludo muy especial a toda la gente que está celebrando su santo o su cumpleaños. Bueno, no me indican nada, seguimos entonces aquí en la cocina. Pues bueno, empezamos. Vamos a continuar. Mira, ya, tenemos el corte, ¿sí? Ya nos habló la voz de la conciencia. Vamos y regresamos. Así es, regresamos rapidísimo, nos vamos a un corte promocional. No le cambie, seguimos en Mujeres de Hoy. Y esta rica receta es para hoy, ¿eh? Buen día, ánimo allá en casita, gente bonita. Al regreso, obviamente, más a la cocina con estos camarones a la mexicana, una gran receta y mucho más aquí en Mujeres de Hoy. Ya volvemos. Bueno, pues continuamos aquí en la cocina, mi querida Gris, con la presencia de un excelente chef que es Marco Toledo. ¿Por cortesía de quién, mi vida? Del Colegio Euromexicano de Chef Sommelier. Mexicano, ¿verdad? Así es, euromexicano. Uh-huh. Y por cierto, todos los jóvenes que quieran estudiar para chef, para sommelier, pues entonces pueden estudiar con nosotros. Ya estamos con las inscripciones abiertas, así es que los esperamos ahí en la 11 Poniente Sur, número 1060. Marque, o marquen al 2121-267. Hay descuentos ahorita. ¿Cuánto? 50% en la primera mensualidad. Wow, qué padre. Imagínate. Oye, Gris, para que aprendas. Sí, no me olvides. La verdad es que sí. Yo sé. Sí, oiga, fíjense que en el corte estábamos picando la cebolla. Ay, sí, mira. Y nuestro querido chef, sí, en serio. Lloró. Se puso a llorar. Dicen que cuando, chef, es cierto, ¿tú has escuchado ese mito de que cuando picas cebolla y lloras es porque eres bien celoso y bien enojón? No, ¿será cierto eso? Sí, celoso chef, no, enojón, sí, un poquito. Bueno, entonces, Oye, pues en la cocina no debe estar un enojado. Sí, no, por eso yo vengo aquí y a mí me sirve como relax. Terapia de antiestrés. Ah, ¿no? Mira, pues ven más seguido. Bueno, le comentamos al público que estamos preparando, bueno, él está preparando camarones a la mexicana. Los ingredientes: camarones, cebolla, perejil, cilantro, chile verde, tomate, arroz en color blanco. Y aparte, pues el aceite y pimienta, que nunca puede hacer falta en la cocina, ¿verdad, chef? Así es. Bueno, aquí estamos haciendo lo que nosotros llamamos en la cocina de forma técnica la mise en place, uh-huh, que es como alistar todo lo que necesitas para cocinar. Ajá. Y después es mucho, muy sencillo. Y obviamente la mise en place incluye picar, obviamente previo hay que lavar, desinfectar. Aquí, mira, también los camarones, ojo, ya los tengo yo limpios, sin la carcasa y sin el intestino propiamente.
Sí, y esto también se le sabe, conoce. ¿No? La espaldita, como la. Así es. Lomito. Yo ya le puse sal y pimienta, ¿sí? Y tienen ahí una, si lo alcanzan a ver. Ajá. Limpio. ¿Sí? Limpio, y eso es importante, y más en camarones de buen tamaño, sería muy desagradable encontrar por ahí suciedad en ellos. Entonces, sí es importante hacer ese corte. Retiramos la venita y listo. Y si no, también con un palillito se pudiera, ¿no? Y ya no lo rompen, pero... Empecemos. También. Mira, yo aquí tengo ya un sartencito con aceite. Ajá. Ya lo he puesto ahí con a fuego medio-alto. Siempre okay. Vamos a comenzar con la cebolla. ¡Qué rico! Sí, no, para quitarle un poco lo fuerte, ¿no? Exactamente. Vamos a citronar. Para que vean. De hecho, de vez en cuando entras a cocina, Geris. De hecho, todos los bulbos, el ajo, la cebolla, el puerro, el shallot, todos son bulbos, y cuando se cocinan inclusive pierden ese picante y se vuelven más bien dulces. Entonces, ay, qué delicioso. Sí, es como importante poder cocinarlos. Oye, para alguien que esté cumpliendo años, práctico eso, ¿no? Rápido, para los invitados. Sí, sí, ¿no? Hace rato oí que, bueno, ya es el mes del papá. Ajá. Y también, pues bueno, pues la podrían... botanita. Claro, un domingo. Felicidades, porque vas a ser papá otra vez, ¿no? Sí, por segunda vez, ya el próximo mes, justo. Nos vamos a festejar entonces, la próxima semana. Así. Ya nace, ¿cuándo nacen los papás? Pues ya en unos 15 días, yo creo que ha de estar ahí ya entre nosotros. Alex Domínguez también es papá, así que felices a todos los papacitos, a los camarógrafos que también son papis y papacitos, ¿verdad? Y algún día serán papás, ¿eh? Porque es una gran responsabilidad. Así es, sí, hay que tener mucha responsabilidad. Y sobre todo también alimentar bien a los y trabajar. A los bebés, ¿no? Sí, yo creo que sobre alimentación, bueno, el chef no tiene ningún problema, ¿no? Yo creo que alimentar perfectamente bien a sus o a su pequeño. ¿Pequeños? Sí. Pequeños. ¿Qué sigue, chef? ¿Y bueno, este nombre? Mira, está la cebollita aquí ya citronada. Ese Ajá. es el punto correcto que debemos de tener. Y eso va a ser importante, sobre todo, para que la cebolla pierda ese picante, sea mucho más suave también. Vamos a agregar el jitomate. Sí. Muchas personas agregan, o de lo primero que agregan es el camarón. Yo les digo que no, porque el camarón debe de cocinarse muy rápido. Si no, entonces es cuando tiene como una textura así como chiclosa, y eso no queremos, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner el jitomate. Si notas, lo he puesto con semillas, con cáscara, porque es cocina mexicana por lo regular, y los jóvenes que estudian gastronomía y nos están viendo lo pueden constatar. Suelen escalfarlos, quitarles la piel y las semillas, se vuelve un jitomate o un tomate mucho más dulce. Pero en cocina mexicana tiene que ir con todo, con ¿no? Con todo, además es fibra. Sí, se lo sirve como fibra. Y bueno, vamos a partir chile. Mientras, ¿no? El picante. Ahí sin semilla, por favor, porque no comemos chile. Sí, vamos a ponerle... Ya te he visto Póngale todas las venas y las semillas. No, yo sí paso. ¿Tú sí comes chile? Chile, sí. Pues si no, imagínate un mexicano que no come chile. Yo como de vez en cuando, pero así seguido no, porque da cosa, amiga. Pero mira, yo sugiero que cuando, por ejemplo, si no comes demasiado picante... Si pica eso, ¿eh? Que sí le dejes un poquito de semillas. Mira, yo le voy a tirar una. No, che, también que me ¿sí? caía. No, y te voy a decir por qué. Y esto lo aprendí en Oaxaca. Pica eso. Mira, que son como los maestros manejando los picantes. Ajá. Y obviamente los capsinoides van a estar concentrados en la semilla y en la venita, pero ahí también hay muchísimo sabor. Entonces, si tú no los quitas, entonces no tienes el sabor auténtico del chile. O sea, tienes picante, pero no la característica especial, bueno, de cada variedad. Entonces... Yo sugiero que sí le pongan un poquito, ¿Qué sigue? Sí. Vamos a poner los camarones. Okay. Ay, mira qué rico. Mira, he dejado dos con cabeza y dos sin cabeza. Sabor. Para que agarre sabor, sí. Y también, pues bueno, nos sirvan como para la presentación. Voy a poner un poquito de sal. Comer. Yo, aunque sea lavar trazas, voy a ayudar. No, aunque sea eso. También un poquito de pimienta. Oigan, por cierto, la gente que llega así a comer en casas así que les invita, no sean amarrados, ¿no? Apoyen ahí en la cocina. Si ya uno ya prepara la cocina, por lo menos alguien que lave los trastos, ¿no? Sí, ¿verdad? Mira, ¿no? Voy a reservar un poquito de cilantro para la decoración. Ya nada es igual. ¿Qué más? Voy a picar finamente. Se parecen muchísimo, ¿verdad, Che? Sí, pero huelen totalmente diferente, exactamente. Sí, por el aroma sabor. Lo puedes
Mira, el cilantro es el que te va a recordar a los taquitos. Y eso lo puedes, este... ¿Y el perejil? ¿A quién me recuerda? A la chica grupera. Ah, gracias. Porque es afrodisíaco, me dicen el perejil, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, yo lo sabía. El perejil es afrodisíaco, muchachos. Los pescados, los mariscos son afrodisíacos. Ajá. Y más que por una cuestión de magia o algo, es que el organismo los va a metabolizar bastante rápido. Ajá. Entonces, en una cenita romántica, ajá, por ejemplo... metabolizan rápido, no tienes pesadez y por eso es que se dice que son afrodisíacos. Falta mucho, si no nos vamos al otro lado de la cocina y ya regresamos para presentarlo. ¿Qué dice? Pues yo creo que sí, sí, ¿verdad? Sí, porque se cocinan. Uh-huh. El marisco y todas las carnes tienen que estar bien cocidas, sí, ¿no? Entonces nos vamos rapidito, bueno, no rapidito, nos vamos con Jess porque sigue con información muy importante y está en el comedor. Vamos para allá. Sin comida, pero está en el comedor. Iniciando semanita muy alegres, muy contentas. Y bueno, pues aparte, como no vamos a estar contentas, está el chef Marco Toledo preparándonos, ay, estos camaroncitos a la mexicana que ya huelen deli, deli, deli. Y ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Sí, ya huelen y ya están también. Ahora vamos ya a la última parte. Uh-huh. Hemos puesto la cebolla, el jitomate, el chile, los camarones, uh-huh, sal, pimienta, todo esto en un poquito de aceite. Vamos cilantro a ponerle una lluviecita de cilantro. Ajá. Esto me gusta hasta el último, porque okay, si no, el cilantro al cocinarse se pone de un verde no muy agradable. Y ya nada es igual. Y exactamente, ya nada es igual. Entonces, y ahora servimos, ¿verdad? Ahora vamos a emplatar. Yo aquí ya tengo listo un poquito de arroz blanco. Ajá. ¿Sí? Vamos a... Esa ya la presentación. ¿Lo podemos acompañar con qué, chef? Híjole, pues, este... María. No, no, pues con un vinito blanco y sí, ya perfecto. Ah, bien que sabes, amiga. A uno que le gusta comer, bueno, se la sabe todas, todas. Mira que no subes de peso, mujer, qué bárbara. Ah, no se crea, señora, no se confíe tampoco. Digo, no, lo importante es saber qué comer. Son muy ¿verdad, chef? Sí, sí. Son sí, muy la, buenos. La sal. Vamos a poner aquí un poquito de la salsita. Que oye, me encantan los chefs, son bien detallistas. Ahí sí, que se cocine bien. Mira, qué hermoso. También ya puso ahí el arroz, ¿no? El arroz en una en un tazoncito. Sí. De ahí puso el plato encima y le dio vuelta. Así es. Digo, para la gente que no lo pudo ver porque este programa es en vivo y tenemos que irnos a pausa y a entrevistas, ¿no? Así es, mi querida Alex. Oiga, chef. Fíjese que a mí me pasa muchísimo algo bien curioso con los camarones. Yo como camarones y me duermo, me da mucho sueño. Ay, Dios. Sí, siempre. Oye, Alex. Ahí quedamos. Ya estamos prácticamente listos, ¿no? Vamos a poner una ramita de perejil. Ajá. Aquí para que también... Para la presentación. Para la presentación. Mira qué bonito. Wow, qué hermoso. Y un poquito del cilantro que picamos aquí alrededor del plato. Uh-huh, para la imagen. Muy okay, bien, excelente. Mira qué listo, bonito. Estuvimos por la cortesía de... El Colegio Mexicano de Chef Sommelier. Tenemos inscripciones abiertas, así es que manejamos también cupo limitado. Entonces, corran, márquenos al 2121-267 y ahí los esperaremos. Muchísimas gracias, chef. Le agradecemos muchísimo.